especialistas ingresaron el día lunes 13 de febrero. Son el grupo de especialistas que está entrando a través de este nuevo concurso que hizo el Ministerio de Educación. Hay un grupo de 15 personas que están entrando al grupo de AGEBRE, se está integrando, y con todas las expectativas, ¿no?, de que realmente sean personas que vengan con muchas ganas de trabajar. Por lo que he visto en estos días, sí, son personas que tienen todo el entusiasmo. Algunas de ellas ya tienen experiencia en algunas UGLs como especialista, y la verdad con toda la esperanza de que el grupo anterior que se haya ido, realmente este grupo supere, ¿no?, ya que este grupo viene realmente por meritocracia, aunque el grupo anterior le ha dejado la valla muy alta, porque realmente el grupo anterior, un grupo de especialistas muy dedicados a su trabajo. ¿Quiénes son los especialistas responsables de cada red? En la red 5 tenemos a Flor de María Abrego Calderón. En la red 6 tenemos a Ore Perlacios Rosario. En la red 1 tenemos a Donato Ortiz Lapa. En la red 13 tenemos a Gustavo Castro Ávila. En la red 17 tenemos a Marisol Guevara Robles, que es una de las especialistas que se integra. En la red 15 tenemos a Giovanna Soledad Hernández Granados, también otra especialista nueva. En la red 12 tenemos a Silvia Alderete Cayupe, también especialista nueva. En la red 11 tenemos a Javier Enrique Román, quien es de Educación Física, que se integró este 13. En la red 18 tenemos a Felicita Janet Arroyo Álvarez, ella es especialista de inicial. Responsable de la red 3 tenemos a Silvia Amparo Ceballes Arbaiza, quien es también de inicial, responsable de la red 3. Responsable de la red 7 tenemos a Edwin Elvis Soto Gómez, quien es especialista de educación para el trabajo. En la red 10 tenemos a Carmen Jesús Ore Perlacios, que es especialista de comunicación. En la red 9 tenemos a Marcela Reyes Sea, que es especialista de primaria. En la red 19 tenemos a Patricia Clotilde Bardales Ávila. En la red 14 tenemos a Priscila Valladares. En la red 16 tenemos al especialista Eddie Andrés Ávila Mesa. En la red 2 tenemos a la especialista Dorila Huamán Pilco. En la red 8 tenemos a Hugo Granados, quien es especialista de ciencias sociales. En la red 20 tenemos a la especialista Enid Rosa Alicia Ruiz Guerrero, de EBE. Y en la red 4 tenemos a Jenny Beatriz Molina Guevara, que es de inicial. Como siempre, como nosotros decimos, es el corazón de la UGEL. Vemos la parte pedagógica. Es decir, vamos a las instituciones para monitorear, para dar asistencia técnica. Desde diferentes niveles, tenemos el nivel de inicial, primaria, secundaria y también EBE. En inicial contamos con 2 especialistas, para el grupo de inicial y una para los PRONO, y haciendo un total de 3. En primaria también contamos con 4 y en secundaria, bueno, con el resto de especialistas. Trabajamos, nuestra meta ahora es obtener el primer puesto en la S, como el año pasado. Esperemos que se haya llegado a esa meta, pero siempre estamos trabajando en base a ello, a lograr ese primer puesto, ¿no? Siempre, todos los años, vamos a trabajar duro para llegar todos los años a esta meta.
este evento que ha sido promovido por la UGEL 06 ha sido todo un éxito. Todos nuestros directores, nuestros maestros han respondido al llamado que, según la norma técnica, nosotros tenemos que motivar, promover y exhortar a todos los padres de familia para que participen desde el primer día los estudiantes en sus instituciones educativas. Este buen inicio del año escolar, realmente bajo el marco de la norma técnica 627. La UGEL 06, a través de sus áreas responsables, están trabajando en poder asegurar de que las instituciones educativas tengan sus materiales educativos oportunamente, la contratación de los maestros también en forma oportuna, desde el primer día, también el acondicionamiento de sus locales escolares a través de, también de Guasichay, el apoyo también de los padres de familia en sus faenas para que reciban en buenas condiciones a los estudiantes. Y algo muy importante también es recibirlos con muy buen trato, que los chicos se sientan pues con mucha confianza de volver a sus instituciones, con mucha alegría, con mucha motivación desde el primer día de clases. Familia tienen también toda la potestad de poder elegir el colegio donde quieren que estudien sus estudiantes, y ese es también, digamos, una implementación, el Identicole, para que ellos puedan elegir y ver que las instituciones donde ellos quieren que estudien sus hijos sean elegidas por ellos mismos de forma libre. Tenemos ahí varios temas que ya los
Seguramente ya lo han trabajado en diciembre, porque sabemos que según las normas, ustedes ya en diciembre, noviembre, han hecho ya su PI, su plan anual de trabajo, su reglamento interno, y bueno, su PCI, que dentro de todo ahí está, ¿no? Tenemos ahí algunos cambios que se están dando, pero al final, los proyectos curriculares, al final ya no van a ser de arriba para abajo, sino ahora son de la base hacia arriba. Por la mujer 06, que cumplirá fielmente con las funciones que aquí los coordinadores de red les han encomendado. Sí, bien, que Dios la pague a ustedes. La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela aprendí a elaborar un diseñador gráfico, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en ATE nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en ATE, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos gratuitos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. Si vives en ATE Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. En el Perú hay más de 100.000 instituciones educativas. Cada día millones de niños y niñas peruanos van a la escuela. El Ministerio de Educación organiza su sistema educativo como el buen agricultor organiza sus chacras para que sean más productivas. Si consideramos a cada niño como una semilla, para que florezca, necesitamos que todos los actores que intervienen en el proceso educativo del país se coordinen a la perfección. ¿Bastaría solo con plantarlas? Para eso se crearon los compromisos de desempeño,
que equivalen a las técnicas modernas que el agricultor utiliza para que su esfuerzo obtenga los mejores resultados posibles. Las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, son como el agua y nutrientes que hacen germinar a nuestros estudiantes. La gestión de los directores de las instituciones educativas es clave para que los docentes abonen las semillas que representan nuestros estudiantes. La coordinación de todos los actores hace posible que los niños se formen adecuadamente. Pero nos falta algo. Sin la luz del sol, no hay vida. La familia es como el sol de nuestra educación. Su apoyo hace posible que los niños progresen como deben. Con los compromisos, tenemos metas que involucran a todos los actores. El Ministerio de Educación destina hasta 150 millones de soles para los 20 compromisos de desempeño divididos en 4 tramos durante el año escolar. Importantes para mejorar la gestión y cumplir el sueño de que nuestras semillas, nuestros niños y niñas, germinen para convertirse en las grandes promesas de las escuelas en todo el país. Pequeñas mejoras para grandes resultados. Alcancemos las metas juntos. Revisa los 20 compromisos en minedu.gob.pe/cdd. Ministerio de Educación. Hola, soy Jesús. Yo estoy en cuarto grado de secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento de Junín. Me siento muy contento de formar parte de la Red COAR. Yo soy Katherine y estoy en tercer grado en el COAR La Libertad. De niña, tuve el sueño de desarrollarme profesionalmente y ahora sé que podré lograrlo. En este video, queremos contarles nuestra experiencia en la Red COAR. Para mí el COAR es sinónimo de igualdad de oportunidades. Sin importar de dónde vienes, aquí desarrollamos nuestro alto desempeño. Pero lo más importante son las ganas de estudiar y de superarnos. Pertenecer al COAR es afrontar un reto con nosotros mismos. El COAR nos proporciona las herramientas que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos para convertirnos en los agentes de cambio y líderes comprometidos con nuestro país. Para lograr nuestros objetivos, recibimos una educación que nos prepara íntegramente, no solo académicamente, sino también con valores como la equidad, la inclusión o la democracia. Aquí aprendí a conocerme más, descubrí mi potencial y aprendo a convivir con las derrotas y los triunfos. Entendí lo que es la autoestima, equilibrio, también disciplina, orden y organización personal. Ha sido valioso adaptarme a mi nuevo colegio. Al igual que yo, muchos compañeros también vienen de diferentes lugares y vivimos juntos en el COAR, una nueva y emocionante experiencia. Nuestros padres y familia siempre están a nuestro lado pese a la distancia. Con su apoyo, salimos adelante. Mis nuevos compañeros ahora son mis mejores amigos. Aquí intercambiamos culturas, ideas y experiencias. Desde el desayuno hasta la cena, compartimos casi todo durante todo el día. Además, en el COAR tenemos excelentes tutores y profesores, con un alto dominio de las distintas asignaturas y estrategias innovadoras. Profesores que hacen que amemos lo que aprendemos y que además sea divertido. Con las herramientas tecnológicas, investigamos y desarrollamos diferentes habilidades. En el COAR todos tenemos acceso al bachillerato internacional. Todos los días después de clases tenemos talleres de danza, música, artes visuales, robótica o debate en inglés y español. Una de las actividades que más me inspiran son las conferencias de mentoría, donde aprendemos de experiencias exitosas. Here in COAR, we learn English in a very active way. We have English classes every day, 2 hours per day. ¡Muy bien, Jesús! En el COAR expandimos nuestro potencial y compromiso. Un niño con educación es el cambio de la generación. Recuerden, amigos, la felicidad es querer lo que tienes y el éxito es tener lo que quieres. Colegios de alto rendimiento, impulsando una educación de excelencia con calidad y equidad. Niñito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Juanito, ay, lo dejamos en la casa. Y acá nos damos una vueltita al colegio para la matrícula. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están.
Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes, ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-12344 y después todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. ¿Sabías que las escuelas públicas de Lima están mejorando y cada vez más familias apuestan por ellas? Una escuela pública ofrece materiales educativos buenos y gratuitos. Docentes y directores mejor capacitados y nombrados por concurso. Escuelas con buenas prácticas educativas. Logros de aprendizaje que crecen cada año. Posibilidad de acceder a becas internacionales y nacionales. La escuela pública es de calidad. Matricula a tus hijos en un colegio público. Yo voto por la escuela pública. 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 ¿Y tú? La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados, en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela aprendí a elaborar un diseñador gráfico, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en Arte nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en Arte, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos gratuitos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. Si vives en Arte Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Thank you.
amigos de EDU6, hoy nos encontramos en la institución educativa INEI, aquí en Vitarte, para ser testigos de un gran evento, y es que la Unidad de Gestión Educativa Local número 06 está realizando la adjudicación de plazas contrato docente 2017 del nivel inicial. ¿Y en qué se diferencia esta adjudicación? Y es que hoy día 10 de febrero del 2017 se está entregando las resoluciones a todas las maestras. Una gran diferencia, un gran avance aquí en la UGEL número 06. Vamos a ver. Este año todo ha sido bastante rápido, lo que ha facilitado también nuestra presencia ante las instituciones, ¿no? Porque ahora yo termino esta entrevista y puedo ir a la institución a presentarme y saber ya más detalladamente qué es lo que tengo que hacer y en qué momento voy a empezar y con qué documentos empezar en la institución que me toca ahora. Me parece muy bien, porque han agilizado muy rápido el procedimiento, ¿no? Porque el año pasado teníamos que esperar 15 a una semana, es un mes, para poder ver las resoluciones, tenerlas ya a la mano y poder presentarnos a las instituciones. Pero este año, que salgamos de frente con nuestro contrato y nos vayamos tranquilas a casa, es muy bueno, ¿no? Muchas gracias más bien a la comisión que ha trabajado y se ha organizado muy bien este año. Me parece algo muy positivo, ¿no? Porque es mucho más rápido que los años pasados, ¿no? Que tenemos que volver una, dos o tres veces incluso para que nos puedan dar la resolución. El que nos haya entregado el día de hoy, pues acelera mucho más este proceso de contratación. Es fantástico, me parece, que la gestión de la nueva directora de UGEL lo está haciendo muy bien. A seguir adelante. Muy emocionado, estamos en el nivel inicial, organizándolos para que esta adjudicación sea en tiempo real. Este es nuestro propósito del día de hoy, que el docente vaya feliz con su resolución y que se eviten todas estas demoras que normalmente han venido ocurriendo todos los años anteriores. Hemos hecho todo un proceso de adjudicación que va paso a paso y sale directamente ya el docente con su resolución adjudicado y ya con su contrato. Hoy día es un día histórico en la UGEL 06, porque realmente los docentes contratados hoy día, en el mismo día que se están adjudicando, se les está entregando su resolución de contrato. Desde el momento que ellos ya entran a trabajar, también ya van a tener la seguridad de poder tener el servicio del seguro para que ellos puedan, pues, en caso de un problema de salud, puedan atenderse también en el seguro. Así que ellos se sienten tranquilos porque ya están con una estabilidad laboral que les va a permitir tener esa atención del servicio de salud. María Milagros, que ha permitido de que este proceso sea más rápido y pueda concluir satisfactoriamente para todos los contratados. Muchísimas gracias a la directora de UGEL, ¿no?, por haber hecho su proceso más ligero, más rápido para todos. Gracias.
Directora, estamos en un segundo día del proceso de contrato docente. ¿Qué opinión se merece o qué nos puede decir, ya que el primer día fue todo un éxito? Sabemos que se han entregado las RDs a tiempo, en tiempo real, y ha habido mucha expectativa de parte de todos los docentes. Y hoy día también se piensa cumplir el objetivo. ¿Qué nos puede decir acerca más de este evento tan importante que se está desarrollando? Sí, en el marco del buen inicio del año escolar, buscamos pues de que logremos satisfacer las necesidades de la institución educativa. En este caso, estamos adjudicando ya las plazas de secundaria, pero hemos iniciado el día viernes con el nivel de inicial, ayer con el nivel de primaria y hoy día con el nivel de secundaria. Realmente lo que queremos es que se dé ese buen inicio del año escolar que merecen nuestros estudiantes y las instituciones educativas tengan pues las condiciones necesarias para un buen inicio del año escolar. Realmente este es un trabajo en equipo donde se ha creído conveniente el día que se adjudican las plazas se vaya el maestro con su resolución directoral ya tranquilo para que pueda él ya dedicarse a la parte pedagógica. En primer lugar, el docente se ha inscrito en el aplicativo del SISCOM, donde ellos pues ingresan sus datos, lo actualizan y paralelamente a ello, la UGEL ha publicado el orden de mérito de los docentes contratados, asimismo las plazas vacantes también que existen. Es decir, la UGEL trabaja en forma transparente y ha publicado todas las plazas para los contratos de los profesores, en este caso de secundaria. Asimismo también el profesor, una vez que ya sabe en qué orden de mérito se encuentra, se acerca a la mesa y revisan su orden de mérito, verifican su expediente, le ponen un visto bueno, el profesor luego se dirige a mesa de partes y en mesa de partes deja su expediente y luego le dan sus documentos para que ellos se dirijan ya a la oficina donde se encuentra todo el personal que va a tomar en cuenta la adjudicación del profesor. ¿Qué quiere decir? De que el profesor va a elegir el colegio en el cual desea trabajar según el orden de mérito, luego que elige el colegio donde va a trabajar, se dejan sus documentos, asimismo los documentos van a pasar aquí a la oficina de trámite documentario para que la resolución sea registrada, sea enumerada y luego regrese a la mesa donde el profesor finalmente va a recoger su resolución y todo este proceso se hace el mismo día. Directora, el SISCOM, resaltemos que ese es un aplicativo propio de la Unidad de Gestión Educativa Local número 06. ¿Puede hablarnos un poco sobre este aplicativo, sobre este sistema que se está utilizando y que está dando gran facilidad para que se lleve a cabo este proceso? Sí, la UGEL 06 ha logrado crear este aplicativo, el SISCOM, propio de la UGEL 06, que es la primera en la historia de la educación que ha creado este sistema para que tenga facilidad el docente contratado de poder registrarse, de actualizar sus datos y a través de este sistema haya una articulación entre el SISCOM, el Nexus y el SINAT. Estos tres sistemas se articulan y se puede ver de que ya no puedan haber errores de hacer una duplicidad de adjudicación de plazas vacantes para los contratos de los docentes. Thank you.
económico. Estamos hablando del éxito, el valor. Pedimos el trabajo en conjunto para que podamos lograr los objetivos que tenemos, no solo como UGEL 06, sino como sociedad, como Estado peruano. Por ello, es importante ese trabajo que ustedes deben desarrollar. Nosotros queremos trabajar bajo, digamos, varios paradigmas. En primer lugar, un enfoque participativo y democrático, bajo un, digamos, un paradigma crítico y reflexivo. Es decir, que ustedes permanentemente se autoevalúen junto con su institución educativa, trabajando participativamente con su director, con el apoyo de sus profesores y también con sus representantes del Consejo Educativo Institucional. Es el combustible que alimenta la violencia. Entonces tenemos que, desde la escuela, desde la casa, ayudar en esto. Conjuntamente con dos integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Municipalidad de Ate, respecto a las irregulares instituciones educativas que vienen ofreciendo servicios educativos sin contar con la respectiva resolución que autoriza su funcionamiento. Una de ellas es este local europeo, que conforme hemos intervenido el día de hoy, no cuenta con la resolución que autoriza su funcionamiento. Lamentablemente, la persona que nos ha atendido dice ser dueña del local escolar y no podía dar razón alguna. Los policías municipales han mostrado una licencia municipal para enseñanza preescolar y primaria, pero como persona natural. Eso también es algo irregular que tendremos que aclarar con la Municipalidad de Ate. El padre de familia, cuando va a matricular o ratificar la matrícula en cualquier centro educativo, lo primero que debe pedir es, si se trata de un colegio particular, que le muestre la autorización que autoriza, valga la redundancia, la apertura y funcionamiento y en qué niveles. Entonces, según las disposiciones, en el área donde funciona la matrícula, sea dirección o mesa de partes, debe estar ahí la autorización correspondiente otorgada por la Dirección Regional de Educación de Lima. Caso contrario, el padre de familia no debe matricular porque se trata de un colegio irregular. Debe exigir, está en su derecho, exigir que le muestre la resolución de autorización. Hay una política del Ministerio de Educación para poder detectar y corregir todas esas anormalidades. En la UGEL 06, por mandato expreso de la directora de la UGEL y la jefa de ASGESE, estamos en ese proceso, en ese tratamiento y sobre todo con el apoyo, en este caso, de la área de fiscalización de la Municipalidad de Ate. En primer lugar, debe presentar la solicitud respectiva ante la UGEL 06, adjuntando documentos como los planos correspondientes. Asimismo, también un proyecto respecto a la apertura. Entre ellos está la parte técnico-pedagógico, la parte administrativa. Todo ello
en la UGEL hacen el acopio respectivo y dentro de 15 días o una semana más tardar lo están remitiendo a la Dirección Regional de Educación de Lima, que es la instancia correspondiente para, a mérito de la documentación presentada y la visita que hacen acá al local escolar, si brinda las condiciones necesarias, le da la autorización correspondiente. Caso contrario, no autoriza. Al parecer, estas instituciones inician un proceso de apertura, sin embargo, al no contar con la resolución correspondiente, no lo autoriza, pero siguen funcionando, lo cual viene perjudicando a la población escolar y padres de familia de esta localidad de Bolívar. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están. Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Qué tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-12344 y después todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. El cumplimiento efectivo de los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública por parte de los servidores públicos genera confianza y credibilidad en la comunidad. Yo sé que para brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes se requiere actuar con responsabilidad. Y hacerlo implica realizar nuestras programaciones y unidades en coordinación con nuestros colegas. Estoy seguro que trabajando con responsabilidad seguiremos generando un cambio positivo y lograremos los objetivos trazados. Yo busco que el acompañamiento que realizo a las instituciones educativas de Lima Metropolitana sea eficiente, logrando optimizar el uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de los recursos y materiales educativos en la práctica pedagógica. Ser transparente implica que toda la información que nosotros obtengamos en el ejercicio de nuestras funciones esté a disposición de la ciudadanía. Por ello, cuando se recepciona expedientes, estos se tramitan para ser atendidos oportunamente. Porque estamos comprometidos con el bien común y el servicio a la ciudadanía, orientamos todo nuestro trabajo al logro de resultados de manera transparente, eficiente y proba, garantizando la equidad y calidad en el servicio educativo. Nuestro trabajo responsable, eficiente, transparente y probo hace que más niñas y niños tengan una educación de calidad. ¡Seamos éticos! ¡Seámoslo siempre! Gobierno del Perú. Trabajando para los peruanos.
En el Perú hay más de 100.000 instituciones educativas. Cada día millones de niños y niñas peruanos van a la escuela. El Ministerio de Educación organiza su sistema educativo como el buen agricultor organiza sus chacras para que sean más productivas. Si consideramos a cada niño como una semilla, para que florezca, necesitamos que todos los actores que intervienen en el proceso educativo del país se coordinen a la perfección. ¿Bastaría solo con plantarlas? Para eso se crearon los compromisos de desempeño, que equivalen a las técnicas modernas que el agricultor utiliza para que su esfuerzo obtenga los mejores resultados posibles. Las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, son como el agua y nutrientes que hacen germinar a nuestros estudiantes. La gestión de los directores de las instituciones educativas es clave para que los docentes abonen las semillas que representan nuestros estudiantes. La coordinación de todos los actores hace posible que los niños se formen adecuadamente. Pero nos falta algo. Sin la luz del sol, no hay vida. La familia es como el sol de nuestra educación. Su apoyo hace posible que los niños progresen como deben. Con los compromisos, tenemos metas que involucran a todos los actores. El Ministerio de Educación destina hasta 150 millones de soles para los 20 compromisos de desempeño divididos en 4 tramos durante el año escolar. Importantes para mejorar la gestión y cumplir el sueño de que nuestras semillas, nuestros niños y niñas, germinen para convertirse en las grandes promesas de las escuelas en todo el país. Pequeñas mejoras para grandes resultados. Alcancemos las metas juntos. Revisa los 20 compromisos en minedu.gob.pe/cdd. Ministerio de Educación. Él es Pedro, tiene 12 años y su hermana Raquel tiene 7. Ellos viven en un lugar muy bonito, en una comunidad rural. Pedro está en sexto grado y Raquel en segundo grado. Y asisten a una escuela multigrado, ambos en una misma aula. Su profesor, Joaquín, les enseña todos los cursos, pero algunas veces Joaquín tiene dificultades para obtener la atención de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo logramos que Joaquín brinde mejor atención a todos sus estudiantes por igual y puedan aprender satisfactoriamente? Apoyándolo para que desarrolle estrategias simultáneas y diferenciadas para atender a estudiantes con los cuadernos de autoaprendizaje y consultando la guía de orientación para docentes. Orientándolo para que promueva la participación de la comunidad en los aprendizajes de los estudiantes, con sus saberes locales e incida en la asistencia, la permanencia y la culminación de la primaria y secundaria. Además, el Ministerio de Educación orienta el acompañamiento pedagógico que reciben los profesores, lo que les permite compartir sus experiencias y mejorar su desempeño en las aulas, con el apoyo y guía del acompañante quien lo visita en la escuela. Participar en los grupos de interaprendizaje, donde los docentes se reúnen y comentan sus buenas prácticas, sus dificultades y proyectos. Participar de los talleres de actualización a nivel regional, para fortalecer sus conocimientos y desempeño profesional, aprendiendo diversas estrategias de atención y organización de estudiantes en aulas multigrado. La enseñanza multigrado cuenta con materiales y estrategias propuestas por el Ministerio de Educación, con las que se logra un trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y comunidad. De esta manera, Joaquín tiene más herramientas para enseñar mejor a Pedro. Raquel y todos los estudiantes terminarán la primaria con los mejores resultados. Ministerio de Educación. ¿Qué tal, amigos de Educei? Nos encontramos en el Ministerio de Educación en las oficinas de la OTEPA.
En esta oportunidad vamos a entrevistar a Gabriel Quevedo, él es coordinador general y quien nos va a hablar del proceso de matrícula 2017. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos los televidentes de EDU6 y esperamos hoy día poder ayudarlos con algunos consejos para afrontar este proceso de matrícula escolar 2017. Gabriel, una pequeña introducción al respecto de lo que es el proceso de matrícula. Nos dicen por todos lados que el proceso de la matrícula es gratuita, ¿no? Que es no está condicionada. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre ese tema? Sí, claro. Sucede que en las instituciones educativas públicas, que son las que el Estado administra, la educación es gratuita. Por lo tanto, al ser la educación gratuita y darse el servicio de una manera gratuita, la matrícula no puede estar condicionada a ningún tipo de pago, llámese de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, contribuciones hacia la Asociación de Padres de Familia, compra de textos escolares, compra de paquetes escolares o algún otro cobro o requisito que no esté contemplado por la norma. Y esto básicamente para asegurar que todos y todas puedan acceder al servicio y disfrutar de este derecho fundamental, que es el de la educación. También hay un tema que es las APAFAS, ¿no? El cobro que hacen cada año para mejorar las instituciones educativas. ¿Cuál es la recomendación al respecto que ofrece la OTEPA de Minedu? Lo que nosotros estamos indicando básicamente a los padres de familia es que ellos decían correctamente si se van a afiliar o no a la APAFA. La APAFA es una asociación, su nombre lo dice, Asociación de Padres de Familia, está regulada por normas de derecho privado y los padres de familia no están en la obligación de afiliarse. Pero si los padres de familia van a optar por afiliarse a la APAFA, tienen que cumplir con los pagos, con los acuerdos establecidos por la Asamblea General de Padres de Familia. Aquí es importante que nosotros establezcamos un tema muy, muy, muy concreto, que si bien el padre de familia tiene la posibilidad de no afiliarse a la APAFA, esto no significa de que no esté vinculado con las necesidades de su hijo. Es decir, que no se acerque a la institución educativa, que no sepa en el aula en el cual va a estar su hijo, cuáles son las necesidades de dicha aula, cuáles son las necesidades de la escuela en general, y que se involucre para la mejora de la educación de su hijo. Pero a lo que estábamos mencionando es que si él opta por no afiliarse a la APAFA, no hay ningún problema. El colegio no puede obligarlo ni le puede condicionar la matrícula. Pero si opta por afiliarse, va a tener que cumplir, entre otros, con el pago de la cuota ordinaria que está establecida por la norma respectiva y que señala que es el 1.5 de la UIT vigente. Como máximo, la cuota ordinaria de la APAFA es el 1.5 de la UIT vigente. Nuestra UGEL tiene una peculiaridad, que es el respecto de que en esta época del año tenemos grandes colas afuera de los colegios. La razón por la que todos nuestros padres confían cada vez más en los colegios públicos y lógicamente quieren o anhelan una vacante para sus hijos. En este aspecto, para poder evitar esas colas y poder evitar, digamos, que se tome de mala manera el proceso de matrícula, ¿cuál sería la recomendación para que el colegio actúe debidamente? Bueno, antes de responder la pregunta, felicitar a la UGEL 6 porque implica que la buena gestión realizada ha implicado de que las escuelas públicas de su ámbito de competencia territorial cada vez sean más accesibles y más demandadas por los padres de familia. Es bastante importante señalar que las escuelas públicas tienen todas las condiciones para brindar una educación de calidad y eso es algo que a nosotros como Ministerio de Educación nos agrada bastante. En cuanto a la pregunta sobre las colas, nosotros debemos señalar que según la norma técnica que ha salido para este año, los padres de familia deben verificar que en cada una de las escuelas públicas se haya publicado en lugares visibles cuál es el cronograma de matrícula. El director del colegio tiene que publicar cuál es el cronograma de matrícula, cuándo va a empezar, cuándo va a finalizar. Asimismo, cuáles son los criterios de priorización cuando el colegio tiene una mayor demanda que la oferta de vacantes que presenta. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos dos criterios de priorización bastante importantes establecidos por la norma. El primero es que el padre que quiere matricular a un niño o niña ya tenga hijos matriculados en ese colegio. Esa persona va a tener una mayor prioridad. Y el otro criterio de priorización bastante importante es también el que la persona que quiere inscribir a un niño o niña viva en una sola zona aledaña a la institución educativa pública.
¿no? Entonces, estos son dos criterios de priorización. Si todos los padres que están yendo cumplen con estos requisitos, bueno, tendrá que establecerse un orden de prelación de acuerdo a la llegada. Pero esto implica que también se exija en la institución educativa que nos den un distintivo, un papel, un ticket, algo que indique cuál es nuestro turno en la llegada. No es necesario que se hagan las colas, no es necesario que uno se amanezca, no es necesario que uno esté 3, 4, 5 días. Vamos al colegio, digo, estos son los criterios de priorización que yo estoy cumpliendo, pero si hay más gente con los mismos criterios, entonces se me debe indicar cuál es mi turno de atención. Si mi turno de atención es el número 1, genial, pero yo no tengo que estar ahí durmiendo varios días, varias noches, porque esto no es lo adecuado, ¿no? De todas maneras, si es que tenemos alguna duda de la aplicación de estos criterios de priorización, nos podemos acercar a la UGEL. Ahí está la Defensoría del Usuario, en el caso del UGEL 6, dentro de la plataforma de atención, para que también nos puedan explicar exactamente qué significa o cómo se cubre estos criterios de priorización. Hay otro tema importante que también nos preguntan mucho nuestros padres de familia, es con respecto a la edad. ¿Cuál es el límite de edad que puede ingresar tanto a inicial y primaria? Se habla de que fue el 31 de julio por un proyecto que aprobó el Congreso. El Ministerio de Educación nos ha dado una versión y queremos que nos des también esa versión y aclares el tema para nuestros televidentes. La norma que está vigente en la actualidad, que es la norma técnica que yo les indico, establece que para ingresar al nivel inicial o a primer grado de primaria, el estudiante tiene que cumplir la edad cronológica al 31 de marzo. Es decir, si yo quiero ingresar a inicial 3 años, tengo que cumplir 3 años al 31 de marzo. Si quiero ingresar a primero de primaria, debo cumplir 6 años al 31 de marzo. Eso está estipulado en la norma vigente. En efecto, sí es cierto, hay un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República que ampliaba la edad cronológica al 31 de julio, pero este es un proyecto de ley que ha sido materia de bastantes cuestionamientos porque afectarían el desarrollo psicosocial, motor, sensorial, sensitivo de los estudiantes y que se está pidiendo que la norma sea observada para que entre a un mayor detalle en el Congreso de la República. Pero ojo, este es un proyecto de ley, no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, no existe. Sí, eso hay que tener bastante cuidado. Y bueno, las explicaciones se basan en estudios psicopedagógicos que ha hecho el Ministerio de Educación. También está de acuerdo el Consejo Nacional de Educación, UNICEF y demás organismos que señalan de que el menor debe cumplir cierta edad como para poder incorporarse a los estudios para aprender, para tener aprendizajes. En los primeros años, él debe estar en la escuela, desarrollándose con sus compañeros, teniendo una identidad, desarrollando sus capacidades motoras, sensoriales, que no necesariamente van a coincidir con que el estudiante que no tiene esa edad empiece pues a leer, escribir, a hacer sumas y restas, ¿no? Tiene todo un estudio en el cual se sustenta. Bien, muchas gracias. ¿Puede explicarnos qué significa OTEPA y qué acciones está realizando para este proceso de matrícula 2017? Sí, claro, con gusto. La OTEPA es la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. A cargo de esta oficina, entre otros componentes, se encuentra la Defensoría del Usuario, que las tenemos implementadas en la sede central del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 unidades de gestión educativa local, entre ellas, evidentemente, la UGEL 6. A través de la Defensoría del Usuario, nosotros para este proceso de matrícula escolar estamos supervisando un total de 900 instituciones educativas públicas. A través de, como les menciono, de estas supervisiones se busca que los directores de las escuelas no solamente conozcan la norma, sino que la apliquen para evitar conductas vulneratorias del derecho a la educación. Es decir, evitar que se condicione la matrícula a pagos de APAFA, exigir a los padres que se afilien a la APAFA cuando ellos no lo quieren, exigir compra de paquete escolar, de textos escolares, de uniforme escolar, o como en un caso muy cercano de un colegio muy muy muy
muy cerca de aquí, de este ministerio, que se estaba cobrando por concepto de vacante la suma de 7 soles, cuando este trámite es completamente gratuito. Entonces, a través de estas supervisiones, nosotros lo que buscamos es que no se cometa estas conductas, que se cambie la forma de proceder de la institución educativa, y de ser el caso, nosotros informaremos a las entidades respectivas para que se haga el proceso de deslinde de responsabilidad administrativa, porque sí es bastante importante que lo conozcan, sobre todo los directores de la UGEL 6 que pueden estar viendo este programa, Edu 6, que la comisión de un acto que condiciona la matrícula escolar, que obstruye la matrícula escolar, que vuelve onerosa un proceso que es gratuito, está considerado, según la ley de reforma magisterial, como una falta muy grave que es pasible de destitución. El tema de los colegios privados en esta parte es un poco delicado, porque muchos padres hoy buscan un colegio donde puedan estudiar sus hijos y a veces no tienen claro el lugar donde van a matricularlos, ¿no? Al respecto, ¿qué podrías hacer de los alcances para aquellos padres para que puedan escoger el colegio correcto? El Ministerio de Educación viene lanzando ya desde hace un tiempo un aplicativo que es el Identicole. Ya en el Identicole, el padre de familia puede ingresar para conocer qué instituciones educativas, tanto públicas como privadas, están cercanas a su domicilio. Y asimismo, en el caso de instituciones educativas públicas, se puede además ver cuáles son los costos que yo voy a tener que asumir, digamos, cuál es el monto de la matrícula, cuál es el monto de las pensiones de enseñanza. De acuerdo a ello, yo como padre de familia tomaré la decisión si es que me es conveniente o no. Pero independientemente del Identicole, el padre de familia tiene que visitar la escuela privada, tiene que ver si la misma cumple con las condiciones necesarias, si cuenta con los permisos y las autorizaciones de funcionamiento, que también se puede ver en el Identicole. Por ejemplo, para explicar un poquito del Identicole, si yo busco el colegio XXX y ese colegio XXX no está en el Identicole, implica que ese colegio no tiene autorización de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Y ya en la visita, yo tengo que solicitar al colegio que me digan cuáles son sus montos, sus pagos, si es que tiene cuota inicial, si es que tiene cuota de ingreso o no tiene cuota de ingreso, cuáles son los deberes, los derechos de los padres de familia, cuáles son los deberes, derechos de los estudiantes, cuál es su línea axiológica, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Digamos, por ejemplo, si hay un colegio adventista y yo no soy adventista, entonces lo lógico sería que yo no inscriba a mis hijos porque no voy a cumplir con los preceptos y la línea axiológica que tiene la escuela. Entonces, si antes de matricular, preguntemos cuál es su línea axiológica, cuál es su línea de valores, cuál es su propuesta pedagógica, independientemente de los cobros y costos, que también lo podemos ver, como ya les mencioné, en el Identicole. Gabriel, queremos agradecerte enormemente por atender a Edu 6. Gracias por brindarnos estas declaraciones importantísimas para nuestros padres de familia y también para nuestros directores y docentes. Bien, un saludo final para todos nuestros televidentes y, lógicamente, el tradicional Edu 6. Ok, antes de darles el saludo final, solamente recordar a todos los televidentes de Edu 6, llámese padres de familia, estudiantes, inclusive los directores y todo el personal, que nosotros como Ministerio de Educación tenemos 2 líneas gratuitas a las cuales nos podemos comunicar para hacer todas las consultas que tengamos sobre el tema de matrícula escolar, de los derechos de los padres de familia, tanto de colegios públicos como privados. El primer número es el 0800-123-44. 0800-123-44, y el segundo número es el 0800-13-687. 0800-13-687. Son 2 líneas gratuitas que podemos llamar de lunes a viernes, de 8:30 a 5:30 de la tarde. Tenemos horario de oficina y ahí se puede hacer todas las consultas. Adicionalmente, si no se
puede llamar o no se quiere llamar, recuerden que en Lujel 6 está una oficina de Defensoría del Usuario que gustosamente también va a absolver todas las consultas que ustedes tengan. Y bueno, el saludo final hacia los padres de familia, en especial hacia ellos, que sepamos ejercer el derecho que tienen nuestros hijos a una educación gratuita y de calidad, y que ante cualquier conducta vulneratoria sepamos cómo reaccionar, ¿no? Entonces ese es el consejo que desde el Ministerio de Educación, desde la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción les podemos dar. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están. Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Qué tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-123-44. Y después, todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. El cumplimiento efectivo de los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública por parte de los servidores públicos genera confianza y credibilidad en la comunidad. Yo sé que para brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes se requiere actuar con responsabilidad. Y hacerlo implica realizar nuestras programaciones y unidades en coordinación con nuestros colegas. Estoy seguro que trabajando con responsabilidad seguiremos generando un cambio positivo y lograremos los objetivos trazados. Yo busco que el acompañamiento que realizo a las instituciones educativas de Lima Metropolitana sea eficiente, logrando optimizar el uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de los recursos y materiales educativos en la práctica pedagógica. Ser transparente implica que toda la información que nosotros obtengamos en el ejercicio de nuestras funciones esté a disposición de la ciudadanía. Por ello, cuando se recepciona expedientes, estos se tramitan para ser atendidos oportunamente. Porque estamos comprometidos con el bien común y el servicio a la ciudadanía, orientamos todo nuestro trabajo al logro de resultados de manera transparente, eficiente y proba, garantizando la equidad y calidad en el servicio educativo. Nuestro trabajo responsable, eficiente, transparente y probo hace que más niñas y niños tengan una educación de calidad. ¡Seamos éticos! ¡Seámoslo siempre! Gobierno del Perú. Trabajando para los peruanos. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario.
aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. En este colegio somos ganadores de los concursos, por eso nosotros votamos por la escuela pública. Si vives en Ate Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Un saludo especial para EDU 6. Para nosotros es un placer tenerlos aquí y brindar la entrevista respectiva. Bien, al equipo de SIAGI le preocupa, o en todo caso está preocupado por garantizar la matrícula exitosa del 2017, para lo cual tenemos diferentes procedimientos y podemos dar las recomendaciones para que su matrícula sea exitosa. ¿Sabías que las escuelas públicas de Lima están mejorando y cada vez más familias apuestan por ellas? Una escuela pública ofrece materiales educativos buenos y gratuitos, docentes y directores mejor capacitados y nombrados por concurso, escuelas con buenas prácticas educativas, logros de aprendizaje que crecen cada año, posibilidad de acceder a becas internacionales y nacionales. La escuela pública es de calidad. Matricula a tus hijos en un colegio público. Yo voto por la escuela pública. 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 ¿Y tú? La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados, en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en Ate, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta
escuela, yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. En este colegio somos ganadores de nuestros estudiantes y por eso nosotros votamos por la escuela pública. Si vives en Arte Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados, en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela aprendí a elaborar un organizador gráfico, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en Arte nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en Arte, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas.